En fin, más noticias. Nueva colaboradora en Está Pasando. Ayer por la tarde, la periodista Carmen Hornillos participó en el programa Está Pasando. Si esta incorporación fuese definitiva, podría haber una explosión nuclear que terminaría con el planeta Tierra, puesto que juntar a Hornillos y Paqui Peña en el mismo programa es una de las mayores locuras que el ser humano puede cometer. Para todos aquellos que haga poco tiempo que nos conocen, hemos preparado un vídeo donde podremos conocer el carácter y la personalidad de Carmen Hornillos. Vamos a preguntarle a María Castaña cómo... Marina Castaño. Ay, perdón, Marina Castaño. Estaba mal escrito aquí y así se me ha ido un poquito... Pero Marina Castaño. ¿Eh? Castaña... Vamos, ya. Marina. Mira, Marisol, te podías presentar tú también como infiltrada en... Bueno, pues ahí, en el concurso de las misas, pues me has ¿no? dado una idea. Igual el próximo año me presento. Sí. Y no te creas que yo tengo estilillo para eso, ¿eh? Sí, sí. Continuemos, Carmen, no me tiras de la lengua. Vamos a hablar con Fernando Tejero. Carmen, Fernando Tejero, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Fernando Tejero, el actor, sí, de La Fina Quien Viva. ¿Cómo estamos, de verdad? Que no damos ni una. Os oigo más a mí, a vosotros, que a mí aquí. Vitoriano se encuentra, ya Vitoriano ya saben que es el suegro de Enrique Ponce. Vitoriano no, Victoriano. Bueno, Victoriano. Sí. Victoriano Valencia. Ajá. Es volver a enfrentarse en los ruedos a ese animal negro con toros. Bueno, pues después de esa noticia, animal negro con toros, bueno, en fin, estupendo. Y nos vamos a ir a publicidad, pero no se muevan. A la vuelta hablaremos. No nos vamos, entonces ¿para qué me haces así? Estás jugando conmigo. Bueno, pues no jueguen más, ¿eh? Fascinante. Es evidente que este fichaje es fruto de la desesperación del tirante y la otra por sobrevivir. Ayer Emilio Pineda y Lucía Riaño ampliaron contenidos. El programa, que últimamente no supera el 13% de audiencia, ha decidido hacer un llamamiento a todas aquellas personas que tengan problemas para intentar solucionarlos en el programa. O sea, que están jodidos y van a hacer un diario de Patricia en el programa, ¿no? Eso es. Van a llamar a... Y a eso se le llama un talk show. A eso se le llama, el programa se está yendo a la mierda. De hecho, yo he hecho un cebo para el tirantes y la otra que voy a poner en mi informativo. Si estáis pasando un mal momento... Si ya no os ve ni el tato... Si queréis recuperar la audiencia y que la gente os siga aunque no habléis de frente... Ey, sé lo que hicisteis, no nos vamos a cruzar de brazos. Tirantes. La otra. Poneos en contacto con nosotros. Si hace falta, volveremos a emitir imágenes de Telecinco. Por poco más de un vídeo, vuestro programa puede tener un futuro. Así que ya sabéis. A partir de hoy. Os va a ayudar. Rita. No. ¿Qué pasa? No uses el programa, no uses el informativo para tus cosas. El informativo es de los dos, que esto fue una idea de los dos. Eso no, no uses el informativo para tus cosas, ¿vale? Venga, ¿vale o no? Vale. Perdón. Venga. Y hasta aquí, ¿qué está pasando en Telecinco? Hoy es miércoles 17 de diciembre. De 2008. Y no te pongas así, ¿vale? Venga, no te pongas así, el informativo de todos. Chao, hasta luego. Venga, nos vemos.